Después había lobo bien brillante el segundo. 4 de introducción, no 5. 4 de introducción nada más. Acordarme. Llega a Cuba procedente de España, donde reside y dirige la Orquesta Sinfónica de Córdoba para presidir el Festival y Concurso Internacional de Guitarra de La Habana, que fundó en 1982. Y para dirigir un concierto de 4 obras, que debe montar en solo 3 ensayos de 3 horas cada uno, entre las que se encuentra su Concierto de Lieja, de gran complejidad y casi 40 minutos de duración, considerado como el más importante gran concierto moderno para guitarra y orquesta de los compuestos en la segunda mitad del siglo XX en todo el mundo. Los músicos de esta orquesta, la mayoría recién graduados, no han podido estudiarse las partituras, como es habitual, porque tienen que montar otras obras simultáneamente para el propio festival de guitarra, para una temporada de ópera y para una gira internacional, contratada, impostergable y muy próxima. Por favor. Lieja, concierto cuasi una fantasía. Un... Por favor, vamos a aclarar, por eso estamos haciendo esta lectura. Sol natural, están haciendo sol sostenido. ¿Y el fa cómo es, maestro? ¿No puede ser? Vene, vene, es copia. Es fácil. Harakiri, ¿no? Me voy a hacer el harakiri con un puñal de madera para que duela más. ¡Dios! Vamos, 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 vamos. Cuarto del uno. Más lento, pero estamos haciéndolo a tiempo. Número 4 tiene 6 de 3, 1 de 4. El siguiente y el otro no van. Toquen o no toquen, no van, tachen. Tachen. Y si no, suspendemos el concierto y se acabó. Se fue. No, vamos a ver el 5 que es. Vamos al 5, a ver qué coño es el 5. Número 5 de ensayo, por Dios. No es culpa de ustedes, ya lo sé. Venga, por favor, a ver qué es. Pero para que no se preocupen más, el viernes se va a pagar aquí
se va a pagar antes del ensayo y en las pausas. Lo que hace falta es que no haya conglomerado cuando se está ensayando y que no dejen el ensayo. Pero para que no se preocupen más, el viernes va a ser. El viernes aquí, aquí. Dice que aquí, bueno. Hoy por la tarde no hay nada. No hay nada por la tarde. Está ganando puntos el sindicato. Está ganando puntos. La caña. Oye, tú. Una caña. La tengo que traer. Coño. Señores, por favor, hagan un esfuerzo. Mañana a las 9, hagan un esfuerzo, que tenemos 2 días nada más. Gracias. Felicidades a la madera. Le dio todas las, creo que le faltó una nota nada más. De las 2000. Cuba para mí eso es la cultura, el país, mi país, es, empieza por José Martí, aunque no cronológicamente, sigue. Por Alejo Carpentier, Lezama Lima, Porto Carrero, Cabrera Moreno, Wilfredo Lan, los pintores que todos los amo, Roldán, Caturla, el siglo XIX de las danzas de Cervantes, de las contradanzas, los toques rituales del siglo XVIII que trascienden hasta hoy. La manera de tomar el café, la manera de reír. El desenfado ese de la mulata criolla, sonriente de oreja a oreja. Es una actitud de vida. Esto para mí es importante, más que el paisaje. Yo siempre he dicho que el paisaje sin el hombre no es más que naturaleza. ¿Qué pasa, mi viejo? ¡Carajo! ¡Ay, carajo! ¡Campeón de dominó! Asociación de viajantes. Nos íbamos a las 5 de la mañana al campo, porque él era viajante de comercio en una etapa de su vida. Este que está aquí fue el que me crió. Porque fue cuando murió mi madre, entonces no. Nos juntamos, mi abuela y yo. Y él cuidó eso y le dijo a su mujer que ya murió, que era tía mía, tía de sangre, que me dejara tranquilo hacer la música, que era lo que me gustaba. Ella pensaba que la música no daba nada, lo cual es una gran verdad. Sin embargo, no me ha ido del todo mal, gracias a este que está aquí. Fuerte. No sé bien por qué escogí ser guitarrista. En mi infancia estaba rodeado de piano, pianistas y cantantes. Ernestina Lecuona era mi abuela y su hermano Ernesto, el famoso compositor, tío abuelo, lógicamente. Pero no me atraía el piano. Mi madre tuvo una corta carrera, brillante, cantaba, tocaba 6 o 7 instrumentos, su propia orquesta de mujeres que tocaba en el aire libre, en el Paseo del Prado.
y fue solista con la orquesta de Lecuona, en donde conoció a mi padre. Mi padre es un médico, investigador y un riguroso aficionado a la guitarra clásica y flamenca. Y ese fue el instrumento que me deslumbró. Mi padre me enseñó de oído. Cuando yo terminé, a nivel de aficionado, de romperme los dedos, entonces un amigo me dice que tengo que ver a Isaac Nicola. Yo no recuerdo exactamente cómo transcurrió la primera clase. Lo que sí puedo es decirte de la impresión que tuve al conocerlo. Era un muchachito serio, lucía muy introvertido, con un interés muy grande. Él vino acompañado de su papá, que fue el que habló conmigo porque quería que yo le diera clase. En el transcurso de las primeras clases me pude enterar de que él tocaba algo ya de guitarra, tocaba un poco de flamenco. Entonces empecé a tocarle algunas músicas que él no conocía, como Jesús Ortega, que tampoco conocía. Yo eran amigos de siempre, han sido amigos de toda la vida. Tenemos un montón de cosas. La historia es que le voy a Nicola me recibe y me oye aquellas cosas, dos o tres cosas. Bueno, bien, tienes talento, no sé qué, bueno, vamos a trabajar. Y quiero que oigas cosas. Y entonces cogió una guitarra y tocó para mí Renacimiento Español, Barroco, siglo XIX, música del siglo XX, el homenaje a Debussy, de Manuel de Falla, etc. Y desde que tocó el Renacimiento Español, me dio un golpetazo, ¿sí? Me traumatizó radicalmente. Y todo aquello que era intuición se convirtió en una vivencia cultural de las más poderosas. Y eso es todo. Ese fue el gran, es como el nacimiento de un feto que se convierte en ser humano, cortando el cordón umbilical con no sé si se sabe cuántas cosas y se convierte en otras. Primer recitalito. Ah, esa foto te la tiré yo. Ese fue mi primer recital, año 55. Fue en el Liceo en Don Tenis Club. Una querida amiga, Onelia Cabrera, que ella era miembro de la directiva y decidió poner a Leo a tocar ahí, pero fuera de programa, no era fecha de temporada de concierto. Pero Onelia vio a Leo, se impresionó tanto. Leo acababa de terminar los estudios en Peireyade. Estaba en esos días terminando. Creo que Onelia lo vio allí. No me acuerdo exactamente bien cómo Onelia se empató. Además, este estaba metido con una sobrina de él. Claro. Eso es un chisme aquí de otro orden. Entonces, se propone ese concierto, que fue en un día inadecuado. Y la salita la llenamos haciendo propaganda a sus amigos. Y un tío que este tenía, que escribía en carteles, que hizo una notica, ese fue el primer concierto de Leo Bravo.
técnica para tocar la guitarra no sigue fielmente la escuela Tárrega. Pujol, que fue alumno directo de Tárrega, formó a mi maestro cubano Isaac Nicola. Renové mi técnica de otra manera, trasladando la guitarra a técnicas y efectos de otros instrumentos o tocando de maneras no habituales para aumentar las probabilidades de producir colores orquestales, nuevos matices, tratando de crear una atmósfera más original, más poética y más orquestal en mis conciertos de guitarra. Mi estilo de tocar, cuando tocaba, claro, es más agresivo, es más fuerte y dinámica y tímbricamente me da más posibilidades que la gran tradición. En fin, se trata de una actitud que abarca también lo conceptual. Cómo asumir un repertorio, por ejemplo. Y que el repertorio sea lo más amplio posible, sin omisiones. Desde lo clásico y la música experimental más ortodoxa hasta la música popular. Condiciones como guitarrista fue capaz de desarrollarla hasta el punto de que él estuvo considerado durante X tiempo, cuando tocaba su plenitud, entre los primeros guitarristas del mundo. Canción CDR, Eduardo Ramos, Sonoro y CAE, toma uno. Clásica, me dirigí hacia lo popular cuando sentí la necesidad de la fusión. Entonces, con Alfredo Guevara, creo el GES, el Grupo de Experimentación Sonora del ICAI, para tratar de cohesionar una serie de grandes talentos, todos dispersos, reunirles y levantar los niveles de información y de creación y de técnica de estos músicos. Funcionamos en esta sociedad, dimos una música que hizo gran utilidad para el cine y que además de eso conformó la canción o la nueva canción y que provocó un movimiento precioso de la canción poética cubana de la nueva trova, etcétera, como todo el mundo conoce. Una mujer innombrable.
huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj, que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Tengo que ver las parituras estas. Mira, Jesús. Aquí le falta una partitura. El archivero no la traba. Entonces voy a ver si la puedo, si puedo recuperar ese material. No, ¿para qué la da usted? Si no, está muy complicado. Déjame ver a María Bárbara si es que está. Marta, ¿está aquí? No está. No puede. Por favor, los que estemos, un aplauso para los que estamos, pero vamos a trabajar ya. Venga. Torre, que es bravo, apóyalo fuerte. El concierto de Lieja es mi segundo concierto para guitarra y orquesta. Siempre había pensado en hacer un concierto estilo gran obra. El pianismo de Brahms, de Prokofiev, de Bartók, el violín de Tchaikovsky, pero la guitarra siempre ha tenido conciertos pequeños, conciertos modestos, no por las calidades de la música, sino por las dimensiones, como si fuera la guitarra solamente una dama delicada, una cosa así. Y entonces cuando el Festival de Lieja me comisionó el concierto, me ofreció nada menos que la Filarmónica, con todo ese orquestón, claro. Número 8. Me fui hacia la forma de la orquesta normal, pero incluís la sonoridad de un gran concierto. Los conciertos de guitarra son en general pequeñitos, son 20 minutos, 18, la orquesta es chiquitita, hay una flauta, un oboe, los temas no se desarrollan, aunque sea una obra maestra como pasó con el concierto de Villa-Lobos. No hay vibración telúrica, como diría Lezama Lima. Y eso fue lo que yo traté de hacer con Lieja y para mí es uno de los más fuertes que yo haya compuesto. ¡Lleno el arco! ¡Ah, buen día! Tú no tienes la parte de arpa, de cano. ¿Está salada? No, completa, me va a tener que escojar. Bueno, si no está la parte de arpa ahí, entonces está allá en el archivo. Tiene que estar en el archivo porque yo se la entregué. Yo traje esto hace dos años. Sí. ¿Está aquí el chofer? ¿Está aquí el chofer? Ah, chofer, llámale ahora mismo. ¿Se fue? Claro. Lo mejor es que es la parte de guitarra que la hace la arpa. No, es una parte de arpa. Así no se puede tocar, así no se puede hacer con nosotros. Bueno, está ahí, la parte de arpa está en el archivo. Esto no paga impuestos. Pare, dije que me iba a dar un tamal. Compadre, hubieras venido. Lo mismo, sí, hermano, se lo la mafia mía. ¿Te acuerdas de que dije que Paquito tiene un dúo de amor con la oboe, que es un dúo de amor? De verdad. Y después el dúo es contigo. No, está feo. Paquito está feo y intrable, no es que le entre. No tengo fuego, no tengo. Aguántame. Ese concierto es difícil, maestro. Ese concierto no es fácil, maestro. Cierto, hay que sofiarlo bien, interpretarlo cuando bien. Cuando lo hicimos,
cuando le hice con la filarmónica de la radio. Filarmónica de la radio y televisión belga. Ya se habían leído los papeles, hicimos 4 ensayos, mi amigo. La última vez que usted dirigió eso fue en el 89, si mal no recuerdo, ¿no? En la sala chiquita. 89. No me recuerdo. Pero esta partitura es la original y es la que tiene el archivo que la hizo Duchenne. ¿No se acuerdan ustedes? ¿Cómo te convertiste en compositor? Pues yo empecé a partir del repertorio de guitarra, que tenía una cantidad de gaps. Es decir, al repertorio de guitarra le faltaban, lógicamente, los grandes hitos del repertorio. Stravinsky, Bartók, Hindemith. Los grandes nunca escribieron la guitarra porque la guitarra era un instrumento del siglo XIX. Siglo XVIII, por excelencia. Y entonces yo lo que hice fue empezar a componer para llenar los huecos que habían en el repertorio universal. Una cosa pretenciosa de juventud, por supuesto. Pero eso me obligó a un rigor tremendo, un rigor que después se convirtió en un modo de vida. El elogio de la danza es de 1964 y lo hice originalmente, que se ha convertido por mi obra más conocida en todo el mundo. Tiene una estructura muy simple en 2 partes. El primer tiempo es un adagio. Todos saben que el adagio en lo que es el ballet clásico es una institución cultural en el mundo entero y en la historia de la música. Por eso hice un adagio. Y la segunda parte, un homenaje a los ballets rusos, indirectamente a Stravinsky, mi ídolo. Mucha de mi música la he compuesto basándome en procesos extramusicales. Le debo
al cine, incluso hasta las formas composicionales de mi música en general. Vamos a decir así, formas cinematográficas. El stop motion, el traveling, el zoom, todo eso lo he trasladado a la forma musical. En cualquier diseño geométrico, cualquier visión plástica, cualquier cosa que me inspire más que las formas tradicionales, que la uso igual. A este proceso se le llama, y yo lo llamo particularmente, composición modular. Lo modular existe en todo, en arquitectura, en el diseño gráfico, en la pintura, en el montaje cinematográfico y, ¿por qué no?, en la música. Es decir, un todo y sus partes. Digamos que los elementos arquitectónicos, por ejemplo, son células o son módulos y que la manera de combinarlos produce después una obra integral. Registrando papeles, poniendo, mira para acá, lo que he tirado. Mira esto, esto es una montaña. Esto es cualquier cosa. Mira esto, qué curioso. Un programa de la Orquesta Sinfónica de octubre del 62. Por la parte de atrás del programa, yo hice un proyecto, el sonograma 1, para piano preparado y pregrabación. Música aleatoria. En Cuba, en este momento, fue el primer golpe en ese sentido, vamos a decir. Entonces, tú inicias la música de vanguardia en Cuba, esta obra. Bueno, si se dice así, se dice, aquí está. Canticum lo hice por el 68. Ha dado más resultados de los que yo me propuse hacer. Yo hice simplemente una piecita didáctica que me habían pedido para que los jóvenes conociesen esos clichés de la música en aquel momento llamada vanguardia. Pero se convirtió en una obra fuerte, interesante, con una serie de cosas muy abruptas, rítmicas, muy de contraste, que se toca de manera confortable, sin angustias. Y aquí, otra de las obras que generó después una que se llama La tradición se rompe, pero cuesta trabajo. Estas son, bueno, no lo voy a explicar, es muy aburrido. Pero bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formantes. En este momento estábamos en aquello de la vanguardia de formarla o de transformar el sonido auténtico, los violines, la viola, los chelos, ritmos irregulares, no sé qué, condensaciones armónicas, en fin,
toda esa parafernalia. Pero esto es del año 69 o 70. No, en el 69 lo terminé. Esto debe ser el 67 cuando yo inicié La Tradición Se Rompe. La Espiral Eterna es de 1970. Es casi una música electrónica trasladada a la guitarra. Ahí yo comienzo con sonidos reales y voy paulatinamente descomponiendo el sonido real hasta llegar al ruido. Es un proceso inverso al que la vida misma del mundo como tal, como planeta, se planteó. De la desorganización caótica nace el orden, y aquí es al revés. Y la jama, no, 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 y la jama, es aquí. ¿Sí? ¿Qué tú quieres hacer, esto? ¿Está suave? Está suave, está suave, está suave. Está suave. Natural de grandeza, hacer, ¿eh? Aquí tenemos un aplauso para el Aquella etapa intelectual y rigurosa retorné a una especie de simplicidad. Esta, llamémosle nueva simplicidad, también romántica o hiperromántica, me va haciendo ser mucho más feliz. Después de tanta agitación y de tanta intensidad y tensiones que conllevaba toda aquella época llamada de vanguardia, me hacía falta reposo. Lieja, concierto cuasi una fantasía. Un, dos, tres, un, dos, tres. Vamos a concentrarnos. ¿Tú sabes lo que pasa? Es la tensión. Cuando uno se pone tenso porque tiene miedo de equivocarse, se equivoca. Tú, nada, tú me miras. Ya está, si yo doy todas esas submarcas, las doy. Número dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres, un. Tam, pam, pam. Pin, tam, pin, ta, tin, taran, tan, tin, ton. Para pata para tan tanto
pim, 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 cambio, 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 si leo, cambio, 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 fuerte, fuerte. Desde que comencé a componer en el 55 hasta la actualidad, yo tomo elementos de la música popular cubana. Lo que yo cojo son células de las músicas más antiguas, que son las músicas rituales africanas. He cogido células rítmicas y melódicas que son arquetipos y las he elaborado en un contexto más universal. Para mí, lo ideal sería que trascendieran el espacio y el tiempo en la misma dirección que habían tomado Roldán y Caturla, por ejemplo. Venga, llegó el monstruo. ¡Rompe tecla! El tempo del guitarrista de 40 dedos. Pregunto si hay alguien de sonido. No. Lieja, concierto cuasi una fantasía. Los que estamos. Por favor. Y... Leo Brauer, como compositor, yo creo que ahora, después de la mitad del siglo, que se murió también Villalobos, es el más importante de la América. Y uno de los más grandes del mundo, no solamente para guitarra, ¿no? Para toda la música. Lo conjuntamos con Paderewski, con Stockhausen, con todos los que de su generación, de los más grandes. Buena lectura. Mañana nos queda empezar. Bueno, vengan todos, por favor, porque es muy difícil toda la vida. Vamos a hacer. Sí. Vengan todos, porque no sé si habrá la otra obra. Gracias. Son tres. Eran cuatro. Eran cuatro. Pero yo suspendí una. Muy bien. La de Falla no puedo hacerla porque tres ensayos no se pueden. Y tres ensayos para la obra. Ahora, ¿qué? ¿Lo voy a poner yo bonito? A los chismes. Si ustedes tienen que ir a la ópera, perfecto. Mi concierto tiene que estar perfecto, pero yo no voy a estorbar el otro ensayo. Eso es todo. ¿Usted me conoce? Oye, otra vez, dale, dale, dale. Después se caga la fanfarria para empezar. Dirigir la Sinfónica de Berlín o la de Viena, eso es lo más fácil del mundo. Das dos patadas en el piso y suena maravilloso. ¿Por qué? Pues llevan 100 años repitiendo el gran repertorio con la más alta calidad. Dirigir una orquesta en la cual la mayoría de los músicos tiene 20 años de edad y se han sentado a veces por primera vez frente al atril. Eso es difícil. Y esa es una de mis tareas en Cuba. A pesar de que desarrollo mi carrera en cualquier lado. En Europa, principalmente.
nunca pretendí dirigir. Estudié dirección en Juilliard, como estudié composición, como estudié orquestación y música antigua, pero nunca pretendí dirigir. Pero sucede que he tenido la suerte de trabajar con algunas orquestas importantes del mundo cuando se han puesto obras mías. Y después se me presentó la ocasión de hacerlo con el repertorio universal. Enseñando me acerco al joven que se está formando y que necesita ese cariño. Y componiendo, voy realizando internamente como una especie de vuelta al Homo Ludens, el hombre que juega, que se ha ido perdiendo con la cultura, con la formación intelectual del mundo, en fin. En dos palabras, que el Homo Sapiens se ha ido tragando al niño y ya el hombre no juega. Cuéntame a su padre ya, se acabó el mundo. Esto no le pasa nada. Tiene sueño. Mira qué sueño tiene, tiene los hijos. Los ojitos. Yo pienso que los artistas, lo único que nos queda es eso. Precisamente por querer jugar en la vida, por querer fecundar la fantasía, es que somos artistas. Un concierto es un espectáculo y como tal creo la poesía, el misterio, la atmósfera desde el mismo inicio de esa presentación. El espectáculo se monta para hacer soñar al público, para que ese público vea paisajes que no están, para que cierre los ojos y recoja ideas que no ha tenido y que debe hacer suyas. Esa es una de las cosas fundamentales, yo diría que puede ser hasta un secreto.
¿Quién dice que la música una es popular y la otra es culta? Que una es para la masa y otra para minorías. Que la música de concierto, que es la que yo he tocado y toco, es una música elitista y la otra es una música para bailar en la tropical. Me parece que son exageraciones y además desenfoques. Más que exageraciones, desenfoques de un quehacer cultural. La música realmente en una sociedad como la nuestra, que es idónea para que la cultura tome el papel que debe tomar, no hablo de una sociedad aberrada como cualquiera de las sociedades capitalistas donde hay que matarse para hacer cultura, y lo he comprobado. En nuestra sociedad se deben de producir estas músicas de acuerdo a sus funciones. Es decir, hay música para bailar, fabuloso. Pero también hay música para oír, porque quizás no hemos tenido tiempo para desembocar en un quehacer, para llamar la atención a esto, quizás para que la gente oiga, por placer de oír. Hay una música que va más al intelecto, hay una música que va más hacia los sentidos, a lo sensorial. No quiero decir que una ni la otra. Hay una música popular que
es muy compleja, pero gusta por una gran tradición de 300 años de oír ese lenguaje. Todo esto es articular lenguajes. Con esta idea fundamental vamos a desarrollar tres o cuatro cosas que para mí me parecen importantes. Lo que pasa es que tenemos que arrancar el ensayo. Con permiso usted. Popular y el culto, la raíz de esta separación en el presente siglo está en el nacimiento de la radio. El radio toma la música que conocemos hoy por popular básicamente para su explotación comercial. No es un problema de actitudes del artista, de concepciones más o menos clasistas, en el hecho mismo de la creación, de hacer una música más extraña, más popular, menos atractiva, ¿no? Es sencillamente que el artista responde a una demanda que ya se hace común, se establece por muchos años a través de estos medios masivos. La ley de oferta y demanda, tristemente, es la que divide la música popular y culto. Opción es la integración de estas dos cosas. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo integrar un lenguaje popular y un lenguaje culto? En este caso, los clásicos, yo los voy llevando gradualmente desde su tema, desde la partitura original, hasta su transformación en lo popular, con formas distintas de elaboración, con otra instrumentación, con extensiones, con puentes ideados por mí, con introducciones, en fin. Esto es mucho más interesante que hacer el número entero en un género, en el cha-cha-cha, en el beat, en bossa nova, lo que quieran. Pues sencillamente eso es oponer un ritmo a un tema clásico. El caso contrario, de llevar lo popular a lo culto, es menos común. Sin embargo, lo que yo hago con los Beatles o con el drum negrita se puede catalogar en este sentido, porque yo tomo los temas de una sonoridad totalmente popular y los transformo en versiones totalmente clásicas. A través de la guitarra, por ejemplo. Hay que hacerlo con temas populares que pertenecen por su calidad a la historia universal de la música. Feliz será el que uno puede decir yo soy un músico. Hay una tendencia de algunos decir yo soy un guitarrista clásico o yo soy un flautista de charanga o no sé, hay muchas cosas. Bailador de rumba. Bailador de rumba. Bailarín de rumba. El día feliz sería cuando uno dice, ¿qué es usted? Bueno, yo soy músico. Bueno, ¿qué música hace? Yo hago música. La música es solamente una, o se hace bien o mal. O mejor, ¿o se hace bien o no se hace? Yo creo que sería mejor. Bueno, vamos a hacerla bien ahora. Bueno, yo creo que ya... Bueno, vamos a tratar, ¿viste? Vamos a hacer.
Dicen tiempo cuatro días más fuerte a trabajar el número completo. Entra después Villalobos, brillante segundo, 24 de introducción, no 5, 4 de introducción nada más. Acordarme, el secreto de poderse comunicar con un público cualquiera que este sea en cualquier parte está en no temerlo, sino en tener confianza. Y eso es lo que va a lograr la comunicación, me parece. Confianza en el público, confianza en sí mismo, por supuesto, y dar un mensaje en estos casos que, con los que nos vamos a enfrentar en este concierto, muy difícil porque es un público heterogéneo, público de baile, público de guitarra, público de sinfónica, todo junto, todo mezclado, como decía Nicolás Guillén en su poema. Tener confianza en el público. Eso me parece amarlo, en dos palabras. Thank you.
Thank you.